Has venido a ver una partida comentada épica. Y yo te la voy a dar. Bienvenidos, esto es ChrisMTG y hoy vamos a ver una partida comentada de Modern, ¿vale? Vamos a ver un mazo que creo que nunca ha aparecido en el canal, ¿vale? Por ahí se va a escapar, creo que nunca ha aparecido. Y bueno, por otra parte decís poco lo de siempre, básicamente, ¿vale? Muchas gracias por así, para suscriptores que estamos alcanzando. Muchas gracias y bueno, solamente si quieres contribuir, solamente si quieres, te das aquí una tarjetita para que te suscribas con un clic, ¿vale? Ya está. También te dejaré por aquí otra tarjetita en la cual puedes hacer clic si quieres ver alguna otra partida comentada, ¿vale? Te dejaré por aquí una lista de reproducción, básicamente. Y ahora sí, sin nada más que decir, vamos a ver el vídeo. Aquí tenemos la primera ronda, mi gente. Tenemos aquí a la derecha a Eli Lopman jugando humanos, ¿vale? Un mazo de humanos de Modern. Y a la izquierda, Rey Duke, ¿vale? Rey Duke, bueno, ya sabéis, un jugador súper prestigioso jugando Mardu Pyromancer, que es el mazo que nunca salió en el canal. Resumiendo un poquito, vemos que Eli Lopman, es decir, en este caso jugador de humanos, ha salido de una Ketside Freebooter, una muy buena baza por el hecho de ver lo que tiene en la mano el jugador de Mardu Pyromancer en este caso. Que, por cierto, se ha quedado con una tierra. Sí, se ha quedado con una tierra. No lo entiendo muy bien. Bueno, se ha quedado con una tierra, vale, en este caso. Y supongo que le va a pillar, creo yo. La Liliana no tiene mucha importancia. A ver, está una tierra, se ha quedado algo pillado, la verdad. Así que creo yo que en este, a lo mejor ha hecho Scry, sí, puede que haya hecho Scry, vale, por eso, sí, vale. Habrá hecho Scry y habrá dejado la primera en el top, vale, porque esta partida es antigua. El caso, lo que hace con la Ketside básicamente es quitarle el Lightning Ball, porque el jugador de Eli Lopman, bueno, el jugador Eli Lopman, jugador de humanos en este caso, lo que, sí, lo que, ¿cómo se dice esto? Lo que él cree es que... ahí está, ¿vale? Que iba a robar una tierra que le diera el rojo en este caso, ¿vale? Por eso se habría quedado. Con el Scry habría dejado en el top una tierra que le diera rojo, ¿vale? Por eso se había quedado la mano en este caso. Y nada, por lo que vemos por parte de Radio, lo que está haciendo es fechear y va a caer un Jump Pyromancer muy fresco al campo de batalla, ¿vale? Ahí estaba por la Shock para tener todos los colores disponibles. Y sí, bueno, 17-19 en este caso. Y sí, ahí creo que lo va a jugar, ¿vale? Obviamente, Jump Pyromancer al campo de batalla. Este pairing, lo cierto es que yo creo que tiene la ventaja el jugador de Mardu Pyromancer, ¿vale? En este caso. Pero también con la salida que hemos visto, es decir, hemos visto una salida bastante fuerte por parte de... ¿cómo decirlo? Por parte de humanos, ¿vale? Que en este caso le ha quitado Lightning Ball. A ver, lo recupera, ¿vale? Reduel recupera ese Lightning Ball, bueno, dándole -2/-2 a la Ketside Freebooter. Y nada, no hace nada más, no hace ninguna modalidad más, ¿vale? Recuerda siempre que la brutalidad colectiva te permite... ¿cómo decirlo? Te permite escalar, por así decirlo, ¿vale? Por cada carta que descartes, pues te permite hacer una modalidad u otra, ¿vale? O sea, puedes hacerlas todas, pero tienes que descartar dos cartas en este caso, porque tiene tres modalidades. Una la juega solamente por jugar el hechizo y las otras dos, pues... bueno, sí, las otras dos, solamente descartando, ¿vale? No, una carta buenísima, obviamente. Pero bueno, en este caso lo que hemos visto que la he usado básicamente para darle -2/-2 a la Ketside Freebooter. Y por parte, bueno, por parte de humanos, que ha bajado en el turno anterior... una Talía, ¿vale? La Talía es muy importante por parte de humanos, ¿vale? Contra Mardu Pyromancer. Mardu Pyromancer tiene un montón de removal de destruye y hacer que le cueste uno más siempre es muy útil. En este caso, pega de Talía con... bueno, pega con la Talía de 2 y nada, pues sucede lo inevitable. Lightning Ball a la cabeza de Talía y cae otra. Madre mía, bueno, cae otra. Esta vez ya no queda removal, ¿vale? En la mano de Rey Duke ya no queda removal para cargarse a esa Talía. Me sorprendería bastante que pudiera cargársela de alguna manera, ¿vale? El caso, Feral Looting pagado por 2 porque le cuesta uno más con la Talía. Y vamos a ver qué es lo que roba, qué es lo que descarta en este caso, ¿vale? Recordad, Feral Looting, una carta baneada, pero esta partida es antigua por lo que está disponible, ¿vale? También decir lo que hace Feral Looting. Por 1, roba 2 cartas, descarta 2 cartas, ¿vale? Y bueno, por 3 tiene retrospectiva. Una carta buenísima, brutal y que tuvo que ser baneada por culpa de Hogak y Fénix, ¿vale? En su momento. Luego fue también por 2018, un poquito más adelante de esta partida. Sí, creo que fue un poquito más, yo qué sé, a lo mejor un par de meses más... sí, más adelante de esta partida tuvo que ser baneada esa carta, ¿vale? Eso, por culpa de Hogak, la salida súper tonta que había de Hogak y de Fénix, ¿vale? De turno 1. Por 2, ¿vale? Por 2, teniente Talía por parte de humanos, una también muy buena baza, ¿vale? Sobre todo para la presión, pues nada, entra teniente Talía, pone contaros sobre los demás humanos y pega de 3 con la Talía que tenía antes, ¿vale? Tenemos ahí la Talía y el teniente de Talía, ¿vale? Yo qué sé, está completa la crew. Y bueno, por parte de Radio estamos buscando las tierras, ¿vale? Está buscando las tierras del pobre, filtrando como puede. Fail of Looting por 2, pagado por 2, por culpa de la Talía. Y bueno, roba 2 cartas, descarta 2 cartas y tiene que encontrar esa tierra deseada, esa tierra buscada sobre todo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que descarta en este caso. Antes descartó Liliana. Sí. Antes descartó Liliana. Y una Lingen y Souls que puede castear el flashback, ¿vale?
Bueno, en verdad, el flashback es una habilidad, pero que te permite castear el hechizo. No sé, de verdad, no lo sé muy bien. Yo creo que sí, que tienes que pagar uno más, ¿vale? Pero en este caso no sabría decir si tienes que pagar dos solamente por el flashback de la línea de Insol, ¿vale? Teniendo una talilla enfrente en la mesa. O tienes que pagar normal y corriente. O sea, perdón, o tienes que pagar uno más, ¿vale? No sé qué es lo que pasa ahí en este caso. El caso, vemos que se resuelve Felios Looting. Sigue sin encontrar la tierra, sigue atascado en dos tierras. Si el jugador de humanos lo sabe y lo aprovecha, ¿vale? Nada, por dos, un Aether Vial por culpa de la talilla, ¿vale? Que también afecta a todo el mundo en general. Y, madre mía, presión por dos. Madre mía, bueno, teniente talía en el campo de batalla. Pone dos contadores al teniente talía anterior y un contador a la talía que estaba, ¿vale? En este caso, pegamos de 8, una fuerte hostia y se va a... No, a 7 vida no, se va a 6, ¿no? Ah, no, vale, vale, pegamos de 7, no de 8, que me confundo. Que el teniente de Talía, perdón, sí, el teniente de Talía es un 1-1. En este caso, turno para Rediu, lo que hace es que no encuentra las tierras y concede, ¿vale? Pero ahora es una victoria bastante fácil a favor de humanos, ¿vale? Vamos, 1-0 a favor de humanos y vamos al siguiente game. Comienza la partida de la segunda ronda, ¿vale? En la partida anterior vimos que, bueno, pues Mardu Piromancer se había quedado un poquito atascado. Y humanos, pues bueno, ha aprovechado obviamente ese atasco, ¿vale? Para ir todo el agresivo que pudiera. Es normal, ¿vale? Totalmente normal, no pasa nada. Y bueno, espero ver una partida un poquito más disputada en este game, ¿vale? Esto es lo que vemos, que sale Mardu Piromancer, va por el maná rojo en este caso. No se quiere picar muchas vidas, no va por una shock. Y sale de Failure Looting, ¿vale? En este caso, bueno, pues el Failure Looting espero que le sirva de algo más. Roba dos cartas, descarta dos cartas y vamos a ver qué es lo que hace en este caso. Incluso puede que haga alguna Lingen Insol que no estaría nada mal, ¿vale? De turno 2 no estaría nada mal, por lo menos. Y nada, sí, sí, a ver qué es lo que hace, a ver qué es lo que descarta en este caso. Descartan, vale, vemos en el cementerio una Blue Moon. La Blue Moon, bueno, si la descarta será que no le hagan mucho daño, pero yo creo que la Blue Moon contra humanos es una baza increíble. Es decir, humanos juega 5 colores, ¿vale? Por lo que juega, ahí está, Cabren on Sol, ¿vale? Por parte de humanos. Humanos juega 5 colores, por lo que juega tierras que le filtren un montón de maná, ¿vale? En este caso. Y claro, con Blue Moon en mesa, imaginad lo potente que es la Blue Moon contra un mazo que juega, yo qué sé, tierras, por ejemplo, que te den maná de cualquier color, que la mayoría de tierras que lleva son no básicas, ¿vale? Imaginad lo potente que es, ¿vale? Sea súper potente la Blue Moon. Yo creo que tiene otra en la mano, Mardu Piromancer. Y mira, dicho, la descarto porque tengo otra en la mano y con dos no hago nada, ¿vale? Así que con una me basta. Yo creo que tiene otra en la mano, que en turno te puede caer y como caiga esa Blue Moon al campo de batalla... Ya, de humanos no queremos saber nada, ¿vale? Y nada, pues tira también un Jump Piromancer. Jump Piromancer supongo que le sobrará, ¿vale? Que no hará mucha falta. Y nada, por parte de humanos hemos... Bueno, hace un intento de Talía, ¿vale? Y en este caso se come un Ball al final del turno. Y nada, pero está haciendo fechar, básicamente. Yo creo que puede caer una Blue Moon perfectamente, ¿vale? Y es que si cae la Blue Moon creo que sería GG. Porque es que... Humanos rojos es que... Es que tiene muy poquita tierra básica el jugador de humanos, ¿vale? No tiene tantas formas de agregar tanto maná a partir de bichos o permanentes. Y ahí está. Cae un tiburón, como dice Maya Yeida, ¿vale? Cae un tiburón, cae un mastodonte, cae, yo que sé, un transforma en el campo de batalla. Y bueno, pues vemos aquí la desolación de humanos. Tres tierras, tres montañas por parte de humanos. Y. Tres montañas por parte de humanos. Y que intente jugar algo. No sé, que no sé qué puede jugar. El caso por parte de Mardu Piromancer, bueno, le da turno obviamente. Y esta vez en verde Mardu vemos que juega Rakdos, ¿vale? Es decir, no sé dónde ha ido el blanco, no ha ido por el blanco siquiera, ¿vale? Vemos que juega Rakdos en este caso. Lo que hace es el Failure Looting. Mardu Piromancer es cierto que ya se lo veía, ¿vale? O sea que él sabía que tenía a Blue Moon en la mano y decía, mira, tengo que ir por básica solamente. Incluso humanos podría olérselo desde ahí, ¿vale? Humanos sí es cierto que podría habérselo olido, ¿vale? Que iba a por básica en ese momento. ¿Vale? En ese instante, por lo que iba a bajar la Blue Moon. A mí me pareció raro también que no fuera a rampearse. Bueno, a rampearse no. Que no fuera por todas las posibilidades de color. Pero claro, teniendo Blue Moon en este caso, como que tampoco renta tanto. En este caso hemos visto una muy buena jugada por parte de Rediu, ¿vale? Porque ha prevenido su propia Blue Moon. Es decir, ha preparado su propia Blue Moon, ha preparado el chiringuito, la mesa para esa Blue Moon que iba a caer. Y ahora está aprovechando, pues bueno, la ventaja que le da básicamente. Failure Looting del cementerio por 3 manás. Roba 2 cartas, descarta 2 cartas y veremos a ver qué es lo que va a hacer. Por ahora tampoco vemos mucha presión. Bueno, Lingering Souls, un poquito de presión. Pero no vemos tampoco mucha. En este caso lo que hace es que cae una shock al campo de batalla. No sé si tiene que pagar en ese caso las dos vidas para que entre enderezada. O entra y es una montaña y ya no tienes que pagar las dos vidas. No tengo ni idea. En este caso vemos que lo que hace es bajar la tierra hacia enderezada. Tiene negro básico, así que no le hace falta. Y nada, por dos juega la Lingering Soul, ¿vale?
del cementerio, obviamente. También puede caer seguramente, ¿cómo se llama esto? Un Bellan Reveler, ¿vale? Muy importante, puede caer perfectamente. Y bueno, pues rellenar la mano a Amaru Pyromancer, aparte de, bueno, pues ser un bicho que mete presión. Por 6 vemos que ahí está Bellan Reveler, pues bueno, caer le cuesta uno menos, por 6 lo juega. Y aquí decide humanos recoger, ¿por qué? Porque no puede jugar nada literalmente, ¿vale? Una muy buena encrucijada, muy buen cerrojo por parte de Amaru Pyromancer. Y bueno, pues una partida disputada, 1-1, vamos a la siguiente ronda. Tercera y última partida, ¿vale? En la cual, pues bueno, pues se desenvuelve todo básicamente, ¿vale? Se desencadena todo. Por parte de humanos vemos una salida, bueno, es algo humano que perdió anteriormente. Vimos una salida buenísima, ¿vale? Que es de Adervial. La mejor salida que puede tener humanos es salida de Adervial o, bueno, de Jerarca Noble, ¿vale? Pero en este caso lo que ha salido es de Adervial, básicamente. Amaru Pyromancer lo que ha hecho es bajar la fecha. En este caso no la peta, puede que tenga algún push, puede que tenga algún pacto de Sahel, puede que tenga algún ball, ¿vale? Y nada, pues estaría por 2. Esto es muy importante por el hecho de que aunque tuviera ese ball, aunque tuviera ese push, no puede jugarlo sobre la Thalía, ¿vale? Porque entra Thalía, es un efecto continuo en la mesa y ya no podría castear, le costaría uno más castear ese, bueno, cualquier remola que tuviera en la mano. El caso, vemos que lo que hace es fechar básicamente por 1, tampoco es que tuviera mucho más, ¿vale? Y una Thalía muy importante en mesa, ¿vale? Si tuviera algún removal, no podía jugarlo, punto. Turno para Amaru Pyromancer, lo que hace es enderezar, ¿vale? Ahora mismo los dos jugadores, pues bueno, han sido más o menos bien, ¿vale? Es una muy buena salida, pero claro, también está el problema que pasaba antes, ¿vale? Si Amaru Pyromancer es lograr, es capaz de encadenar una Blue Moon, pues se acaba la partida porque Humans no puede hacer nada más. El caso, creo que no tiene Blue Moon, ¿vale? Creo que no tiene ninguna Blue Moon porque si no habría fechado a básica, ¿vale? En este caso, y ha fechado a doble, por lo que creo que no tiene ninguna Blue Moon en la mano. El caso, una ofensiva muy potente por parte de humanos, ¿vale? Vemos que lo que hace un Champion of the Parish y, bueno, luego Teniente de Thalía, ¿vale? Dopando así al propio Champion of the Parish y también a la Thalía. Vamos a ver una hostia bastante potente por su parte en este caso, en este preciso instante. Y Ketsai Freebooter, ¿vale? Respondiendo al propio trigger de la Teniente de Thalía, ¿vale? Para, pues nada, para seguir dopando. Lo que no entiendo es por qué no la ha hecho normal y corriente. Pues nada, respondiendo al propio trigger de la Thalía, lo que hace es jugar una Ketsai Freebooter, ¿vale? Miramos la mano de Amaru Pyromancer, vamos a ver qué es lo que tiene en la mano. Y bueno, pues un momentito que se me viene ahí para arriba, perdón. Vemos lo que tiene, una Faz. Sí, tiene una Faz, básicamente. Faz, Lin Jane Source, Terminate. Tiene otro Jump Pyromancer en la mano. Y bueno, pues bastante removal. También tiene luego una brutalidad colectiva, ¿vale? Bastante removal, bastante disrupción por su parte. Y lo que le quite con la Ketsai Freebooter, sabemos que lo va a recuperar. Pues nada, Terminate fuera, ¿vale? Terminate se lo lleva. Y nada, pues por lo menos tiene que gastar el turno en matarle a la Ketsai Freebooter, ¿vale? Eso es un punto que sí que le voy a dar a humanos en este caso. No se la puede matar porque le pone un contador encima, ¿vale? Muy buena jugada por parte de humanos en este caso. El caso se resuelve los triggers, ¿vale? Vemos que se pone tres contadores a Champions de Parish, contador a la Thalía que estaba primigeniamente ahí y contador a la propia Ketsai Freebooter saltándose así a la brutalidad colectiva, ¿vale? Que da -2/-2. Nada, también la... Lo juega así para poner contador a la Teniente de Thalía en este caso, ¿vale? Claro, entra Teniente de Thalía. En respuesta a su trigger, ¿vale? Como instant, juego la Ketsai Freebooter, también pongo contador a Teniente de Thalía, por lo menos una 2-2, ¿vale? Cualquier detallito siempre es bueno en Magic, y lo sabéis, creo ya, ¿vale? Cualquier detallito te puede dar la partida o dar la partida a tu oponente en Magic. Eso está claro y creo que se sabe de aquí a Pekín. Básicamente lo que ha hecho es eso, poner un contador más, un contador extra, aprovechar al máximo sea del vial. Y nada, turno para Amaru Pyromancer ahora mismo. A ver cómo lo digo. Ese Jump Pyromancer le va a ayudar a Chum bloquear, básicamente, ¿vale? Por lo que la brutalidad colectiva, yo la tiraría en este caso sobre la Thalía, ¿vale? Sobre la Thalía tiraría yo la brutalidad colectiva en este caso. Incluso descartaría algunas cosas, yo que sé, para hacer 2 daño y ganar 2 vidas, que en este caso sí que le harían falta por el hecho de que está bastante mal de vida, ¿vale? No vamos a decir que no. Y nada, en este caso lo que vemos es que estamos en el turno de Amaru Pyromancer Redute en este caso. Y bueno, pues a ver si baja la tierra. Vale, a ver si baja la tierra en este momento. Yo creo que no está todo perdido para Amaru Pyromancer. Hemos visto una salida muy muy fuerte por parte de humanos, ¿vale? Es decir, ahora mismo la mesa de humanos es increíblemente grande, es divina, buenísima, no sé cómo decirlo, ¿vale? Pero bueno, Amaru Pyromancer con removal, pues bueno, puede intentar darle la vuelta a partida. Intentar, importante. El caso, brutalidad colectiva en este caso, -2/-2 a la Thalía y gana 2 vidas, pierde 2 vidas, ¿vale? Lo que he dicho yo antes. El caso, bueno, salta el trigger del Jump Pyromancer, pone un token en este caso que le ayudará a Chumblo, que era el Champion of the Parish, y a ser gigante Champion of the Parish. Y por lo menos si se atreve a pegar con la Teniente de Thalía, se tiene que pensar el chumbloquear, ¿vale? Se podría pensar el chumbloquear. Tiene la Ether Vial ahí, puede jugar humanos como instant, por así decirlo, puede jugaros con flash, ¿vale?
pero yo me pensaría al bloquear, por lo menos, ¿vale? Para ir limando bichos a humanos. Es decir, humanos, si se queda sin recursos, por así decirlo, ¿vale? Le cuesta mucho más recuperarse que a Mardu Pyromancer. Claro, pues en este caso lo que haría yo. Ahí está, Chumblock al Champion de París. Y bueno, pues deja que le pasen los demás daños, ¿vale? Le pasan 4 en este caso, no hace nada más, sino intenta dopar ni nada. Y nada, Chumblock al Champion of the Parish y 14-17 en este caso. Vale, una tiene dos cartas en la mano. Humano, jugador de humano tiene dos cartas en la mano. Y una Phantasmal Image. Sí, Phantasmal Image. Antes de que se resuelva el daño, Phantasmal Image haciendo target. Bueno, haciendo target, se diría la verdad. Haciendo target, obviamente, al teniente de Thalía, ¿vale? En este caso. Y nada, pues pasa mucho más daño. Pasa mucho más daño en este caso, ¿vale? Phantasmal Image haciendo target al teniente de Thalía. Pasan 7, bastante más daño del que tenía previsto Mardu Pyromancer. Y una muy buena ofensiva, ¿vale? Vuelvo a repetirlo, que es una muy buena ofensiva que está haciendo humanos en este caso. Turno para Mardu Pyromancer. Necesita algo muy bueno, muy bueno. Es decir, una Damnation para reiniciar la mesa, porque entonces no sé lo que le salva en este caso, ¿vale? Porque por parte de humanos vemos una teniente de Thalía. Bueno, dos tenientes de Thalía importantes que se pueden topar en cualquier momento. Y por parte de Mardu Pyromancer, pues vemos que está un poquito cojito, la verdad. Bueno, Lingering Souls no está nada mal por parte de Mardu Pyromancer. Por lo menos puede chumbloquear, ¿vale? Es un turno en el cual creo que no se moriría. Y pues humanos creo que va a por la cabeza de Mardu Pyromancer en este caso. Es lo que va a hacer. A ver, se lo piensa, antes de nada, antes de dar turno, obviamente, se piensa si puede pegar, si le renta, si no, ¿vale? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que no? Y bueno, yo pegaría, la verdad, yo pegaría con los John Pyromancer, tienen los tokens para Chum bloquear, ¿vale? Por lo menos pegaría, no creo que bloqueara con los Phantasmal Image. Y en este caso vemos que no, ¿vale? Se queda un poquito bloqueando, un poquito ahí a la defensiva, mejor dicho. Bueno, por si acaso, diría yo, por si acaso, mejor dicho. Petamos la canopy por parte de humanos, robamos carta buscando esa herramienta que le dé la victoria por un maná. Jerarca Noble, bueno, no está mal, entra humano, se dopa el Champions de Paris y los demás tenientes de Thalía, en este caso a Phantasmal Image también. Y bueno, solo queda ver con ese Derbial qué truquito tiene bajo la manga, ¿vale? Pasamos a combate, recordad que con Derbial es instant, puedes jugar las cosas como instant, ¿vale? Todo perfecto. Pasamos a combate, van ahora mismo de daño, va bastante, la verdad, van 2 más 5 son 7. Más 7 son... son 14. Más 3. Son 17 en este caso, ¿vale? Sería letal, obviamente. Pero para eso tienen los tokens para chumbloquear, ¿vale? En este caso. Incluso con los Jumpermans se puede llevar algún bicho pues, de por medio, ¿vale? Vale, enumerar los más grandes, ¿vale? Para chumbloquear. Obviamente creo que lo hará para eso. Incluso puede agrupar los tokens, para así decirlo, ¿vale? Agruparlos para... bloquear algún bicho y cargárselo, ¿vale? Para sacar ventaja por lo menos de los bloqueos. Yo creo que puede perfectamente. Sí, creo que perfectamente podría hacer chumblock con los elementales o con las Lingering, ¿vale? Al teniente de Thalía y al Champion of the Parish. Intentar cargarse al teniente de Thalía al otro, que es un 2-2, ¿vale? En este caso lo que vemos es eso. Chumblock, bloqueamos con el Champion Pyromancer al primer teniente de Thalía, es decir, al pequeñito, por así decirlo, a la Phantasmal Image, mejor dicho. Y nada, pues le quedan algunos blockers que puede intentar bloquear a Kesa y Freebooter. Bueno, Chum bloquearla por si acaso. Pero tampoco creo que le haga mucha falta si pega de 3 solamente. Creo que se va a resolver, que no tiene mucho más que hacer. Ahí está, se resuelve el daño. Por ahora para Review el daño está resuelto. Y Humanos tiene que pensar si juega con Aldervia, si pone en el campo de batalla alguna baza más para que tenga bajo la manga. Por 2, Phantasmal Image haciendo target de Kesa y Freebooter. Va a ver lo que tiene la mano el jugador de Mardu Pyromancer en este caso. Creo que sí hace target a la Kesa y Freebooter, ¿no? No lo sé. A ver, entra humano, obviamente, ahí pone contadores. Sí, hace target a la Quetzal Freebooter. Un buen target, o sea, es un buen target sin duda. La Quetzal Freebooter saca ventaja de ese, bueno, sí, de ese trigger, por así decirlo. Y nada, le quita el Lightning Ball de la mano. El Lightning Ball sí era importante. Vale, Lightning Ball, quitarle cositas de la mano siempre es bueno. En este caso podía hacer, no voy a hacerlo, es verdad, es culo 4. Y nada, pues turno para Mardu Pyromancer, lo que ha hecho es robar, ha visto que no podía continuar con el ritmo de la partida. Y así acaba la partida, ¿vale? Con una arrollada inmensa por parte de humanos, ¿vale? 2-1 a favor de humanos. Y hasta aquí la partida, si te ha gustado te recuerdo que, bueno, puedes suscribirte, darle like al vídeo para, pues nada, para ayudarme a crecer básicamente. Y te dejo por aquí una tarjetita, bueno, una, por así decirlo, un vídeo, ¿vale? En el cual puedes hacer clic si eres amante de humanos. Y aquí puedes hacer clic si eres amante de cualquier mazo que yo haya un Pyromancer, básicamente, ¿vale? Para aquí te los vídeos. Tú eliges el que quieras. Y así, creo que no tengo nada más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.